los saludos y bienvenido una vez más a la sesión de Jeffrey, el Barbero Master. Saludo a todos mis suscriptores, a los que me siguen en Instagram, a los que han esperado este revisado pacientemente. Y pues así como ustedes pacientemente, yo también he estado pacientemente, pero ansioso a la misma vez, por hacerle revisado a esta máquina. Una máquina que fue muy buena cuando se trata, aquí mismo lo voy a demostrar, cuando se trata la máquina de cable, fue una máquina para mí, en mi opinión, una máquina excelente. Y pues quiero hacer no solamente un revisado de ella, el enfoque va a ser más el revisado de ella. El que me conoce, yo hago mi revisado, pero le añado un poquito de sazón, y ese sazón es haciendo comparación. En este caso pueden ver la de cable, para mí, en mi opinión, fue una buena, extraordinaria máquina de trimmer, patillera. Y pues vamos a hacerle comparación, pero mientras tanto vamos a enfocarnos a hacer el revisado de ella y después haremos comparación, ¿ok? Sin más preámbulo, vamos a lo que vinimos. La Wall Detailer Eli. Vamos a darle un enfoque para que puedan ver lo que yo quiero referirme con Eli. Ok, ahí como pueden ver, ese es el Eli. Alumbra. Como pueden ver, la primera impresión que yo puedo notar, la caja es más ancha, ¿ok? Esta no tiene, obviamente, estación de cargar porque es inalámbrica, claro está. Pero sí, otra cosa que la es más pesada de antemano, ¿ok? La cuchilla, obviamente trae la cuchilla ancha, y vamos a ver si hay mucha diferencia entre ellas, y pues vamos a ver entonces. El español mío no es el mejor, pero vamos a tratarla. Recuérdese que yo, de los hispanos de YouTube, yo trato de dar la mejor información que puedo. Mientras tanto, ustedes van a leer conmigo ahí, si pueden verlo, y dice lo siguiente: hoja de precisión ajustable en forma de T con superposición cero. Significa que puede ser calibrada, algo que noto rápido, si pueden ver, si pueden notar. Esta es un cuarto y este es 1.6. Vamos a ver si las comparamos juntas, a ver si es más ancha. Y pues vamos a seguir. Jeffrey, ¿qué es lo que trae ella en la caja? Bueno, trae tres gal que usualmente no lo usamos. Trae la TY Blade, la cuchilla ajustable que puede ser calibrada, ¿ok? Y dura 100 minutos cargada y es bien liviana, según dicen ellos. ¿Qué más? Dice indicador LD, sólido carga completa, intermitente, poca carga, pulso cargando, según dicen ellos ahí. Entonces arriba aquí dice el soporte de recarga ahorra espacio y tiene una funcionalidad de rotación de cable. Lo que quiere decir es que esta parte que hay donde va el cable para la estación puede ponerlo, o tiene la opción de hacerlo rotable, ¿ok? Entonces, como pueden ver, tienen la lucecita de Eli, que significa indicador LD. Sólido, carga completa, intermitente, poca carga, pulso y cargando. Ok, pues vamos entonces a ver lo que trae la caja. Cuando uno la abre, como pueden ver, se están botando la voz. Está sacando, de verdad que una envoltura que se están botando últimamente, de verdad que sí. Aquí dice America's Clippers Company, la compañía de americana de clippers, dice ahí, ¿verdad? Y yo sé que hay muchos que quieren que de una vez la abra, pero es al paso, pues, para que es una experiencia que cada uno debemos tener. Y ahí dice, hey, do you know, fade forward, tiene toda esa información, una envoltura de verdad bacana. Y tan tararán, tenemos la hermosa. Pero cuando la abrimos así de momento, está ella, es hermosa. De antemano es larga, se ve larga, se ve más larga que la original, pero sí tiene el flow. Vamos a sacar esto aparte y vamos a lo último. A mí me gusta ver lo último, que viene siendo ella. Trae el cable, como pueden fijarse, puede hundir el botón, que puede entonces cambiarle, obviamente, para sus países. Si ya tienen este tipo de enchufle o de conector, pueden ponerla esa, tiene ese botoncito y tiene ese estilo. Y como puede ver, el coso también puede ser utilizada, conectarla normalmente si no la quieren en la estación. El cable es bastante largo. Vamos a ver para que vean aquí. Esto mide, Jeffrey, es bastante más largo que otros cables que yo he visto. Y es un cable bastante gordo, grueso, muy buena calidad. Vamos a ver qué más trae en la caja. Cuando la abrimos por aquí,
Wow, una envoltura bacana, chévere. Cuando la abrimos por aquí, trae papeleo de ella. No te deja bregar. Usualmente casi nadie lee las instrucciones, porque usted sabe cómo es. Y como le dije, trae los tres peinecitos, que eso usualmente no hay muchas personas que lo usen. Si lo hay, bien, felicidades. Y que le siga trabajando. Y tiene su aceite y su brochita. Sí, dale, Jeffrey, eso no es importante. Otra cosa, wow, un cepillito para limpiarla. Esta gente se están palo de ellos. Poniendo, dieron su cepillito, como pueden ver. Muy chévere, un pequeño detalle que hace la gran diferencia. Tiene el plastiquito para proteger la cuchilla, ¿ok? Y entonces aquí trae, me supongo yo que este es el de esto del cargador. Y el cargador de antemano viene bien en una buena envoltura, como pueden ver. Y se ve así, ¿ok? Déjame darle... Y se ve así, como pueden ver. Entonces, cuando dice que el cable es de rotación, por ejemplo, dice que se conecta así y es más movible, cual viene siendo chévere, es una función chévere. Tiene la gomita abajo y es cromeado. Si lo ponen en una estación, está perfecto, no se mueve y es bastante sólida. Está bien, bien chévere. Entonces, como pueden ver, tenemos hasta el momento, vamos a poner las cajas para acá, ¿ok? Y vamos a mover esto para un lado, que ahora vamos para lo que venimos, que viene siendo obviamente la máquina. Pues vamos para la máquina y wow, déjeme decirle, cada uno de ustedes, yo quisiera que ustedes estuvieran en mi zapato ahora mismo. Y algo que noto en ella, se siente bien sólida, de verdad que sí, un peso, se siente más, para decirle, se siente más pesada que la detailer original, que la de cable. Se siente más grande, pero se siente bien en la mano. Tiene un parecido, voy a decir que tiene un parecido en lo larga, diría yo que tiene un parecidito en lo larga a la Andy Slim Line. Tiene como unos puntitos de agarre, no sé si puedan verlo ahí, ok. Y en este momento le voy a dar acercamiento para que puedan ver a fondo. Se ve de esa manera. Se ve así en la parte del enchufle, como pueden ver. Se ve de ladito así. De frente se ve. Y yo le voy a hacer la comparación con la otra. Ok, otra cosa que noto de una vez. Recuérdense, aquí la otra tenía donde se prendía. En la parte de aquí tenía el ganchito. Esta no tiene gancho para engancharla. La otra se prendía arriba. Esta se prende a los lados. Se oye con fuerza. Y para mí ya viene amolada. O sea, ya viene calibrada. Ahí sí pueden notar, está ya la luz intermitente. No sé si eso quiere decir que ya necesita carga. Vamos a conectarla a ver lo que sucede. Ok, ya la conectamos, como pueden ver. Y esto aquí pueden notarlo, que el cable se pone hasta para el lado o para el otro lado, que es algo muy, muy bueno. Ya me está gustando esta base, me están gustando. Otra, ahí la puse conectada. No sé si pueden fijarse, la luz ya está blinqueando. O sea, está... Déjame ver si la meneo para este lado. Carga, no. Tiene que ser ahí. Ok, so cuando la utilizaste, la pone, automáticamente cae. Y es algo que es una detailer en esteroides. De verdad que sí. Ya físicamente, para mí en lo físico, se ve muy bonita. Es más larga la forma y cada esquina de la titular vieja. La parte de atrás un poquito diferente, obviamente. Y más larga, es más larga. Vuelvo y yo digo que se siente más sólida. Se siente un peso premium. O sea, se siente, yo creo que si no más pesadita que la misma de cable, igual. Y pues... sonido se oye así. La cuchilla, ¿quieren ver la cuchilla? Vamos a darle enfocamiento a la cuchilla. Ahí, como pueden ver, la cuchilla. Y esta cuchilla puede ser calibrada. Pues ahí, como pueden ver, la cuchilla se ve de esa manera. Se ve de ladito así. Créame que estoy tratando de ponerlo la mejor manera para que puedan verlo de todos ángulos. Sé que muchos de ustedes tienen su... quieren ver esa preciosidad, cómo se ve. Y pues... yo quiero que cada uno de ustedes vea por cada detalle. Y pues... así se ve la cuchilla. Ok. Se ve de esa manera. Ok. Y entonces, vuelvo y repito.
ahí cuando la pone cae perfectamente en su lugar, Voy a darle más acercamiento. Ahí como puede ver, cae en su lugar. Cómo se ve adentro la conexión del coso, así se ve. Eso tiene esos dos contactos. Jeffrey, trata de ponerle el cable a ver si puede poner, en vez de ponérselo en la estación. ¿Usted se refiere que haga esto? Pues sí, al ponerla así, también trabaja. Y si notan, vea cómo la lucecita entra y se va. Entra y se va. ¡Wow! Ok, espérate, espérate. Eso es con ella conectada, óigala. Y esto es sin ella. Sin el cable, oiganle el cambio. Wow, cuando le mete el cable, coge más fuerza. Vamos a ver si es que si cuando esté bien cargada. Ay, noto que cuando está prendida y conectada, se va la lucecita. Pero la apagamos, vuelve la lucecita para atrás, ¿ok? Vuelvo y repito, miren, oigan esto. Esto es prendida con el cable conectado. Ahora se lo quito el cable. Bajo la revolución. Ok, volvemos, vamos a trazar con calma para que ustedes, porque yo sé que yo estoy poniéndome en el, me estoy poniendo a su manera, como alguno de ustedes, qué yo haría, qué yo lo que estuviera curioso de preguntar, hacer. Sé que tienen muchas preguntas y pues créame que estoy tratando de buscar una manera que pueda de gustarle y que pueda entender y llevarle ese revisado. Como puede ver, está bella, bella. De verdad, hicieron una dicha. Ahora mismo, yo puedo decir de darle de 10 a 10, yo le doy como un 9 puntos. La razón que no se lo doy completo es porque es como la retro, la Wall retro. Ella era larguita y todo, pero el motor y la manera como cortaba no me agradaba. Pero esta sí se ve todo lo demás, la excelencia de la manera como se ve, la manera como se siente es más sólida que la retro. Y pues es larguita, pero se siente bien perfecta en la mano. Así se me ve en la mano. Si estoy haciendo un cerquillo, se vería de esta manera. Y automáticamente, déjame decirle, me gusta cómo se siente en estos momentos. Otra cosa que yo siempre miro en una de las máquinas, lo que yo me fijo de ella siempre, es la cuchilla. Si miran bien la cuchilla, es una cuchilla bastante finita. Y me encanta eso, de verdad que sí. Ahora vamos a hacer una comparación con la vieja, con la de cable. Por cierto, esta yo la compré hace un tiempito atrás. Yo la he tenido varias veces en mi almacén. Y pues vuelvo cayendo para atrás donde ella. Y entonces vamos a hacer aquí la comparación. Ok, comparación de estatura. Así mismo como lo ven, así como mismo ustedes se lo sospechan. Miren qué larga es. Ok, ¿ven lo larga que es? Ahora de lado, ok. Mira lo larga que es. Pueden ver, ¿verdad? Ahora la volteamos. El color de esta tiene, es como brilloso. El color vino es un color brilloso. Y tiene los puntitos como para mejor agarre. Ahora, cuchilla, ¿es la misma cuchilla? Yo diría que sí, es la misma cuchilla. Quizá los dientes son un poquito más largos. Ustedes serán los testigos ahí. No sé cómo vea la cuchilla ustedes dirán. Ok, ¿cómo la ven ustedes ahí? Ahora, tamaño viene siendo, yo creo que sí es el mismo ancho. Si se fijan ustedes ahí, lo que quiero decir. Sí, tiene el mismo estilo. Sí, es lo mismo. Quizá un poquito los dientes que son más larguitos. Pueden verlo. Estoy tratando de buscar todos los ángulos para que puedan ver bien la vieja y la nueva. Entonces, vamos a conectar la de cable. Porque ya yo sé cómo ustedes la han escuchado. Conecté la de cable. La de cable, ustedes saben, el que la ha tenido, que algo que quizá no me llamaba mucho la atención, que algo quizá es bueno en una parte, pero en otra no es muy bueno. Lo que me refiero es al sonido. Es calladita, cual es bueno, pero suena como si no fuera tan potente. Y este es prendía ella.
Ahora vamos a hacer comparación de sonido de la de cable prendida y la de cable sin conectarla primero, esta de la de inalámbrica sin el cable, porque ya notamos de que con el cable se pone más poderosa y más ruidosa. Vamos a ver qué tan ruidosa es ella comparada con la Dichalo, para que tengan una idea. Vamos a prenderla. Algo que noto que me gusta de una vez es esto, donde pusieron para prenderla. Perfecto, es rápido, es ahí. Cuando es esto aquí, uno tiene que no es mucho, pero cuando uno está bregando, tiene que voltearla y apagarla. Aquí, si uno está bregando, ahí mismito, está en ese alcance. Y eso hace una diferencia bastante. Vamos ahora a ponerle el cable. Vamos a ponerle el cable y vamos a prenderla las dos. Se la dicha lo prendía. Y esta la dicha la inalámbrica prendía con cable conectada. Ahora quiero que vean cómo se ven ellas con cable. Con cable, esta es la mamá, como digo yo, esta es la mamá de los pollitos. Pero esta fue una máquina, vuelvo y repito, que lo que me gustó fue esa cuchilla. Tiene ese mismo estilo y esa cuchilla. Y pues hasta el momento se ve que promete que pueda hacer la continuación de lo que fue esto. Hay muchos que van a decir, no, yo me voy con la Andy, yo me voy con la Baby Bless. Estamos hablando de este producto. Ya recuérdese que hay muchos que tienen, usted tiene su preferencia y cada cual tenemos nuestra preferencia. Y pues aprendan a respetar, así como quiere que le respeten su preferencia, aprenda también a respetar la preferencia de los demás. Estamos hablando ahora de una máquina que salió y nosotros vamos con cada máquina. Yo no tengo preferencia. ¿Por qué? Porque las compañías Andy, tanto Andy y la Baby Bliss, están tirando máquinas que quizá algunas no me trabajan, pero otras sí, para otro tipo de pelo o estilo. Cada cual está dando su granito o aportando para mejorar la vida del barbero. Déjame poner esto por aquí y vamos a seguir y vamos a conectarla ahí. Como pueden ver, ella se menea cuando está en la estación, tiene un poquito de como de rejuego, pero la meneé para el lado, meneé para acá, todavía sigue conectada, tiene está bien, la estación sólida, no se mueve el cable, esto perfecto. Un cepillito para limpiarla, ok. Viene ya, para mí ya viene ya, yo ni la quiero de calibración porque creo que viene ya bastante, está perfecta ahí. A mí no me gusta quitarla de calibración, cada cual tiene su manera de pensar. Cada cual tiene su manera de pensar. Pero yo, por ejemplo, no le quito. Yo la dejo ahí. Ahí para mí está perfecta. Ve la cuchilla. Y vuelvo de nuevo. Se la voy a enseñar poquito a poquito para que vean bien. Vuelvo y repito. Oh, para los que me dijeron, Jeffrey, ¿cuánto fue que la conseguiste y a dónde? Como cualquiera de ustedes, yo fui para la internet y busqué. Es más, les voy a enseñar el teléfono para que vean. Que a mí no me gusta hablar, a mí no me gusta hablar por hablar. Jeffrey, ¿dónde lo conseguiste? Esta es la aplicación para los que están interesados o el sitio. Se llama eBay. ¿Lo ven ahí? Ok, lo pueden notar, lo pueden ver ahí. eBay. Esa es la aplicación. Lo hunde y yo llevo tiempo ahí yo soy un miembro desde el 2004. Usted no tiene que ser ni miembro. Puede comprar sin tener que ser solamente. Obviamente tiene que tener una cuenta de banco, tarjeta de banco o PayPal. Y entonces usted va aquí donde dice buscar, y yo solamente, como cualquier otra persona, le puse wall detailer inalámbrica, pero en inglés, claro, y seguí buscando. Por cierto, queda una ahora mismo, no sé si la puedan ver ahí. Queda una ahí mismo y esta la están vendiendo en $135 y llega para el lunes, agosto 26. Queda una, esa que está ahí, ¿ok? Yo pagué por ella $129. Ya ese la tienen ahí, uno la tiene en 100 y seguí buscando. Mira, puede seguir buscando. Tiene muchas de las viejas y el que yo se la compré tiene también ahí todavía. Mira, este fue el muchacho donde yo la compré. Ahí, $129 o una mejor oferta. Pero ahora mismo se están dando el trending a
135, están en 135 a 130. Te va, puede hundirla, ve la foto ahí. Y este tipo yo se la recomiendo porque este tipo fue donde yo la compré. Jeffrey, ¿dónde es eso? Ahí está, este es el seller, el que la vende. Se llama, para que vea que yo no guardo nada, yo siempre ayudo a mi prójimo. Ok, como pueden ver, iBeauty 663. Ok, y ya yo le dejé un feedback a él. Yo le dije que definitivamente vuelvo a comprar donde él. Porque llegó, yo la compré cuando fue sábado, domingo. Y ya hoy miércoles la tengo en mis manos. Y exactamente lo que es, llegó. No es de mentira. Jeffrey, ¿cómo tú sabes que es una máquina original de Estados Unidos? Siempre, esta es la primera ahí. Cuando tiene esa estampa y tiene la dirección, recuérdese otra cosa. Si no le trabaja, usted guarde la caja y mande la máquina para atrás y escríbalo hasta en español, porque ellos saben, porque ellos lo tienen escrito la caja en español todo. Pero escríbale cuál es el problema y ellos la tratarán de arreglar. Y si no la arreglan, ellas le mandan una máquina nueva para atrás. Pero tiene que mandarla con esta caja, esa dirección, y ahí es que usted sabe. Este es el número de original que es. Bueno, como pueden ver, le di la información, le hice revisado, ¿ok? Esto es un revisado, recuérdense, no es probándolo de una vez. Mañana, Dios mediante, voy a hacer video probándola. Esto nada más es un revisado y comparación que hice, de paso, matando dos pájaros de un tiro, enseñándole para que tengan una idea de sonido, del tamaño. Cuchilla es lo mismo hasta el momento. Yo diría que sí, yo la voy a dejar así, la voy a probar sin calibrar y voy a hacer video mañana. Así que desen cita mañana por mi canal por aquí y por Instagram. Si están interesados en seguirme, me pueden seguir a JR77 Barber. Yo lo voy a dejar por aquí, JR77 Barber. Me pueden seguir por ahí y yo voy a hacer video. Pero hasta el momento, yo le doy un 9 de un 10. Hasta el momento. Esperemos que sea como me salió este, en mi opinión. Cada cual tiene una opinión diferente. Pero pudieron ver que hice el revisado, la comparación. Y no solamente el revisado y la comparación. Le di el dato donde lo pueden conseguir. Ahí ya yo le dije, le estoy enseñando qué es lo que tiene que meterse. Si tiene, vuelvo y repito, si tiene un teléfono, baje la aplicación que dice eBay. Jeffrey, enséñalo de nuevo. No lo veo bien. Enséñalo. No lo veo bien. Mira, esa aplicación que está ahí. Esa que está ahí. ¿Ve cómo se escribe? A-E-B-A-Y. Y cuando tú le das ahí, te tira para la página. Y si usted tiene un iPhone, un teléfono iPhone, pues tiene lo que le llaman la casa, mi eBay, buscar, notificación, vender. Y esto, yo le digo que es una aplicación. Esto es como yo, por ejemplo, si yo quiero vender esta máquina, yo, como yo antes vendía en eBay, yo puedo ponerla aquí. Y yo personalmente, yo como no soy compañía, si pueden ustedes preguntarme, me pueden preguntar cuánto vale, si la puedo mandar a su país. Son personas así que están en la compañía eBay. Digo, en la compañía no, en la aplicación. Y es una cosa mundial. Este sería el primer recurso para si ustedes quieren obtener una máquina. Ese es mi primer consejo. Y pues, como pueden ver, todavía el que yo la compré la tiene ahí. Y yo no hice nada especial, igual que ustedes. Lo puse en la parte de buscar y puse Walt Detailer. Y cuando la puse, salió. Salió, y cuando salió, no solamente eso, ve la Wall Detailer inalámbrica. Y cuando salió, ustedes pueden ver que están de testigo. Miren ahí mismito, como pueden ver, ustedes están de testigo. Mira la de ahí, esa, $135, garantizado el delivery lunes 26. Pero tiene que chequear. Vamos a chequear aquí al frente de ustedes. La abrimos. Vamos a chequear si hacen envíos para cualquier país. Vamos a ver. Entonces, dice la información. Esta la están mandando desde New Jersey. También, si no le gusta, puede volverla para atrás en 14 días. Tiene 14 días para volverla para atrás. Pero tiene que pagar por el shipping, por el envío. Forma de pagar. Ahí tienen la forma de pagar. Ahí abajo. Ahí aceptan PayPal, Visa, Mastercard, American Express, Discover, todo eso. Esta sería primero su
solución para conseguirla, porque en todo el otro lado alguien va en Amazon, no va a salir todavía. Una, dos compañías allá a sus países es que no van a llegarle de una vez. El mejor chance, vuelvo y le repito, es eBay. Bueno, mañana voy a hacer un revisado, voy a hacer video de mañana para adelante, voy a hacer millones de videos con ellos probándola. Y como yo siempre digo, yo le doy un promedio de 6 meses. Si en esos 6 meses, cuando pase, ella puede o ponerse mejor o peor. La razón es que hay que utilizarla a lo que se va a quizá a veces se desajuste y va y queda mejor o recorta mejor. Hay a veces que no se pega, como la senior que se pesó bien y a los 2 o 3 meses se puso a calentar y se ponía ruidosa. Pues con las máquinas casi todas yo le doy ese promedio, 6 meses. En mis 6 meses la opinión mía puede cambiar bastante veces, pero ya a los 6 meses yo le puedo definitivamente decir si vale la pena o no. Hasta el momento es bonita, es sólida, se oye bien, la estación está bacana. Eso está bacana, es más grandecita que la mamá de ella, que fue la dicha de la chiquita. Y para los que quieren ver de nuevo, así se ve ella. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado este video. Yo siempre hago revisado y yo creo que soy uno de los primeros hispanos que del momento que sale la máquina, cueste lo que cueste, yo la compro y hago los revisados para ustedes, para que así mis hispanos estén al tanto, informándolo con la mejor información. Si te gustó este video, yo no pido por dedito, a mí no me importan los deditos. Si te gustó, deja tu comentario a ver qué es lo que pensaste del video o de la máquina. ¿Está interesado en que haga una comparación con ella o cualquier otra cosa, una idea que tengo, una petición? Déjenle los comentarios. Y nada, se les quiere de verdad. Si les gusta este video, lo único que yo también le digo, que lo compartan, dejen su comentario y compártanlo. Olvídense de los deditos para arriba o para abajo, a mí no me interesa. Yo no le tengo los deditos ahí, como podrán ver. No, nadie puede ver si tengo deditos para arriba o para abajo. Eso está porque a mí no me interesa la fama. Bueno, mi gente, espero que hayan disfrutado esta sesión como yo. Estoy ansioso para probarla ya mañana, pero ya acabé ahora de trabajarlo hoy y pues tengo que comer, compartir con mi familia y después editar para hacerle este video y después subirlo. Son muchas cosas. Espero que la estén pasando bien. Una vez más, gracias a su amigo Jeffrey, el barbero más. Te quedamos.